hicimos algunas preguntas sobre las tipologías del edificio. Nos encontramos con Berenice Guiñaga. Mucho gusto. Bueno, me gustaría preguntarte un poco sobre si la temperatura e iluminación de tu área de trabajo es la óptima para el desempeño de tus actividades. Sí, totalmente de acuerdo. La temperatura es agradable y la iluminación también correcta. Utilizan, bueno, por el espacio que estoy viendo, utilizan mayormente iluminación artificial, ¿verdad? No, 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 es al contrario, mayormente luz natural. Digo, son paredes de cristal, entonces eso permite una buena iluminación. Okay. Por las tardes es cuando se utiliza la artificial. Ok. ¿Los sanitarios cuentan con ventilación adecuada? En el piso donde me encuentro yo, considero que no es la suficiente. Ok. ¿Qué tipo de factores higiénicos consideras para el uso del inmueble? Creo que sería conveniente, precisamente en los sanitarios, mayor ventilación, algún aparato como de sanitización, de aromatización también. De ahí en más, lo que los insumos con los que cuenta es correcto. Quizás sería bueno, a lo mejor, dentro de los pasillos, algún dispensador de gel antibacterial, ya que todavía es muy, muy usado y a veces si lo solicitan los visitantes. Ok. ¿Qué otro tipo de dispositivo electrónico de automatización existe en tu área de trabajo? Al ingreso del estacionamiento contamos con acceso controlado, por lo cual tenemos que tramitar un tag que nos permite el acceso, lo cual es pues, por mayor seguridad y control, y solamente eso. Ok. ¿Identificas algunos dispositivos de seguridad en tu inmueble? Sí, dentro de todo el inmueble hay cámaras de seguridad. Bueno, los guardias pues también con el equipamiento que traen. Contamos con medidas de indicaciones, perdón, señalización, aunque creo que eso se pudiera mejorar todavía, pero sí se cuenta con algunas. ¿Y cuentan con sistema contra incendios? Desconozco. ¿Y qué procesos de tu trabajo podrían ser automatizados para facilitar tus actividades? Aquí en el edificio yo considero que es lo necesario, entonces contamos con espacios e instalaciones adecuadas para las funciones que realizamos. Uh-huh. Ya propiamente en mis funciones pues es mucho como de manejo de la computadora, entonces pues son muchas cuestiones automatizadas que se están trabajando en ello por parte de la universidad. Ok. Bueno, creo que serían todas las preguntas. Uh-huh. Muchísimas gracias por tu colaboración y te hago entrega de un diploma. Gracias por la ayuda a este proyecto. Gracias. Pues esperemos luego vernos pronto. Gracias. Muchas gracias.